Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, pedí de la chinita. Hola, hola, hola. Feliz tarde, Beatriz Farías, rumbo y sabor. Yo le pongo la rumbo, el sabor, y ustedes le ponen el corazón, el tumbado, el melado y lo que ustedes quieran. Transmitiendo esta tarde desde la Galería de Arte Nacional en la 18ª Feria de Filben. Este año se lo estamos dedicando al continente africano. Leer descoloniza, ¿cierto? Bueno, para mí es un inmenso placer estar con todos ustedes y estar en vivo aquí con este calor humano y esta receptividad que siempre tienen hacia el programa. También salimos a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Le doy las gracias a mi asistente de producción, Juan Cano, Luigino, a mi tocallita Beatriz y a todos los amigos del canal Cultura que nos están apoyando aquí. Gracias, muchas gracias, de verdad que sí. Y bueno, y esta tarde tengo el inmenso, inmenso placer, tengo el corazón así grandote porque tengo a mis amigos de la Gran Alianza. La tradicional. Ajá. Cuéntenme, les presento el señor Omar Gómez Padre, el señor Omar Gómez Junior y Keudri, que es el fundador, director y el director musical. ¿Qué les parece? ¿Ah? Bueno. Y yo, ay, gracias, qué maravilla. Qué título tan meritorio, gracias. De verdad que sí. Que nos hayas traído a tu espacio y que tú seas parte de esa voz que muchas veces las agrupaciones gaiteras desean alcanzar. Y para eso estamos aquí, para difundir ese folclore, ese amor por la gaita zuliana, que ya no es zuliana, es venezolana. Eso es correcto. Bueno, mi programa es netamente de salsa, pero mi público sabe que yo en diciembre soy gaitera, entonces tiendo a hacer un programa de salsa y un programa de gaitas para que no se pongan celosos. Así que en esta oportunidad tengo con ustedes un ratico que voy a estar nada más compartiendo esto, pero un ratico extensivo. ¿Por qué la gaita? ¿Por qué la gaita es el folclor nacional? ¿Por qué lo llevas en el corazón, Omar? La gaita zuliana es un género musical que emerge de esa cultura afroamericana. Te estoy hablando de los años 1300, 1400, cuando se impunde la esclavitud por medio del lenguaje del tambor africano. Posteriormente, la gaita zuliana ha tenido cierta trascendencia en lo que es la contradanza, se convierte en un género musical religioso, que salieron muchos temas, ¿no? Muchos temas. Hay un libro del maestro Miguel Ordóñez que te habla sobre lo que es el regionalismo y lo que es la religión de la gaita zuliana. Posteriormente, la gaita zuliana se convierte en una gaita protesta, ¿no? En la gaita protesta, que también con la sabiduría y la connotación que le da el maestro Ricardo Aguirre González, nos hace entender o nos hace llegar a nosotros, los venezolanos, los que cultivamos este sabor gaitero, nos da a entender a nosotros que la gaita zuliana es un mensaje religioso, es un mensaje de amor, es la fortaleza que tiene el pueblo zuliano para expresar su sentir, su amor a su tierra. Hoy en día la gaita zuliana, desde el año 2014, ya pasa a ser, por la Asamblea Nacional, Patrimonio Nacional. Y eso para nosotros es un orgullo, y es tanto así que ya la gaita es hasta internacional, porque estamos sonando en toda la bolita del mundo, ¿oíste? Ah, bueno, entonces, imagínate tú que la gaita zuliana, para nosotros los gaiteros, los que amamos este género musical, es un todo, es la vida. Es la vida, la gaita es la vida. Qué bien, qué maravilla. Bueno, esta tradición viene familiarmente, ¿no? O sea, quiere decir que antes de ti había tu papá, tus abuelos también tocaban gaita. Bueno, mira, mi papá era folclorista, pero de música venezolana. ¿Cómo llegó la gaita zuliana a mi sentir? Mi papá me regalaba todos los Niños Jesús, eran discos de Ricardo Aguirre y Cardenales y Saladillo. Imagínate tú cómo yo llegué a amar este género musical. De allí viene ese arraigo. Y mañana es el Día de la Chinita. Bien. Y mañana estaremos en
en la Basílica de la Chiquinquirá en la Florida, ¿cierto? ¿Cómo llega esta...? Me dices que tu papá te regalaba discos de Ricardo Aguirre. ¿Quién nace y quién muere en la misma fecha y por qué se celebra esta tradición? Mira, en esa misma fecha muere el 8 de noviembre del 69, muere Ricardo Aguirre González en un accidente de tránsito en la avenida principal de La Verita. Ricardo Aguirre ya tenía 7 años en la palestra gaitera, tampoco tenía muchos años en la gaita, pero tenía una dinastía con su familia, con Renato, Riccio, su papá, Luis Ángel Aguirre, que era una de las voces privilegiada de la gaita protesta en el estado Zulia y más que todo en Cabima. Y en esa fecha nace el otro grande Ricardo, Ricardo Cepeda, el colosal. O sea, ¿fue coincidencia? Es una bendición de la Virgen de Chiquinquirá. Me llevo a mi hijo mayor y te dejo el otro hijo que va a dejar esa fuerza y esa grandeza de la bendición de ella en nosotros convertido en gaita. Un gran legado musical entonces. Bueno, entonces vamos a escuchar este tema promocional que se llama Relumbra la Aurora. Bueno, vamos a escuchar Relumbra la Aurora con La Gran Alianza. El día 18 del mes de noviembre se muestra su pueblo del año Isiribe. En ese momento de tu bajada ilumina el encanto ante tu llegada. Gracias por esos aplausos, gracias. Este tema lo compuso uno de nuestros cantantes, Luis Iriarte, conjuntamente con Solciré García. Este es un tema que a nosotros nos llena en el alma. Es el lenguaje de nosotros, ¿sabes? Para con ella. Es el lenguaje que nosotros le transmitimos a ella. Y actualmente, bueno, estamos allí dentro de, no voy a decir competencia porque en la gaita no hay competencia. En la gaita se transmite amor y mucha calidad. Y estamos allí viendo la posibilidad de que esta gaita esté dentro de los primeros lugares como la gaita del año. Bueno, amén, que así sea. Tenemos, hace poco rompimos un récord Guinness, ¿no? Ah, con la gaita. Bueno, Venezuela es partícipe de varios récord Guinness. Tenemos el récord Guinness de la gaita, el de la gran orquesta, sinfónica más filarmónica. Tenemos varios, gracias a Dios. Y
a este hermoso país. Y una de las cosas que ahora que estoy aquí a través de este canal Cultura y a través de 96.3 Alba Ciudad, como siempre, nosotros necesitamos más humanos con más humanidad, independientemente de lo que tú hagas, porque siempre tienes que tener empatía con alguien que tiene, está menos desprotegido, o sea, está un poquito que necesite una mano tuya. Y mientras yo pueda, a través de estos micrófonos, pedirle a todos y a cada uno, que es un solo gesto, es darle la mano a alguien, un vasito de agua, un por favor, un permiso, hacer cada día un mejor país, un mejor venezolano, un mejor ciudadano, porque valores, modales y principios vienen del hogar, y eso siempre debe permanecer, y eso es lo que nos ha caracterizado a través de lo largo de los años a todos los venezolanos. Y diciendo esto, me voy a dirigir a Omar Junior. Omar, esta tradición de la gaita viene de tu abuelo y todo lo demás. ¿Qué ha sido para ti compartir con tu papá esta gran devoción? Bueno, Beatriz, primero que nada, gracias a ti, a los técnicos, al programa Rumba y Sabor, por darnos la oportunidad a nosotros, a la Gran Alianza, a estar aquí compartiendo en estos espacios también de la Filben. Realmente, bueno, esta tradición prácticamente nace conmigo, porque al momento en que mi papá empieza con la gaita a través de la agrupación, desde muy pequeño estaba yo tocando en locales nocturnos, presentándome cada vez que se podía, obviamente. Y bueno, eso ha venido formando parte de mi vida. Como todo, siempre tiene un receso por cuestiones formales, personales, laborales, por formación académica. Y desde hace 2 años decidí, pidiéndole permiso al fundador para retomar nuevamente la agrupación. Y bueno, aquí estamos cumpliendo legado. ¿Esta agrupación se funda en qué año? ¿Por qué lo fundas? ¿Cuál es la misión y la visión de esta agrupación? Este es un compromiso, ¿viste? Qué molleje de pregunta. Mira, esta agrupación se forma, vamos a decirlo así, en el año 1989. Yo pertenecía a otra agrupación y entre conversaciones con personas como Carlos Rincón, Douglas Arrieta, entre otros, me dieron a mí esa sabiduría, ese conocimiento que me hacía falta como director, ¿no? Y tú deberías de tener tu agrupación, la agrupación tuya tiene que ser así. Yo le digo, oye, pero yo en ningún momento, a mí no se me pasaba por la mente tener una agrupación. Pero como, no sé si es un liderazgo, no sé, pero a mí me gustan las cosas buenas, ¿no? Y bien hechecitas. Y en la agrupación donde yo estaba había respeto, había cierta ética, y eso lo fui inculcando. Y después yo me pregunté un día, pasando temporada, te estoy hablando de la temporada 86-87, yo me revisaba, yo decía, pero si yo puedo, yo puedo tener mi agrupación. Entre pasos y pasos, en un centro comercial de la ciudad, yo me consigo un gran amigo, Ender Áñez, que era productor de una televisora que ya no está en la palestra, y hablando con él, él agarra y me dice, mira, te voy a presentar una persona que te quiere conocer. Y digo, ¿que me quiere conocer? Y yo, bueno, mucho gusto. Abnegado Borja, Neguito Borja. Cuando estoy hablando con Neguito Borja, claro, yo me le presento, maestro, imagínate, el gran Coquibacoa. Qué honor para mí yo conocer a esta Biblia, a esta historia de la gaita, ¿no? Un compositor zuliano. Y él me dice, mira esta gaita que la voy a lanzar en cualquier momento. Y cuando me enseña el tema se llama La Alianza.
eso quedó impreso en mi mente, en mi corazón, y en el año 92 lo constituimos como la Gran Alianza. La tradicional. Ajá. Mira cómo lo tengo pulito, ve. Ah, bueno. Entonces, fíjate, de allí salió la Gran Alianza, la tradicional, y que hoy, bueno, le estamos llevando al pueblo caraqueño, al pueblo nacional, a los que amamos la gaita zuliana, nuestro golpe viejo, nuestro golpe tradicional, sin perder la esencia de la gaita. O sea, por eso es la tradicional. Claro. ¿Qué, Udri? ¿Cuándo te unes a esta gran familia? Porque la gaita es familia. Son fundadores de padres, abuelos, hijos. Y eso lo vimos y lo disfruté muchísimo en el losado que tuve la oportunidad de compartir hace poco con ustedes. Y veía a esta criaturita que parecía un niñito. Él cantaba, él tocaba, el cuatro. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? Ahí está el ruso y orgulloso. Hijo de tigre, caza ratón. Así es. Pero era eso, él tocaba la charrasca, él tocaba el cuatro, él tocaba el tambor. O sea, qué rico. ¿Cuándo te unes tú a esta familia Gómez? Bueno, de nuevo ratifico el agradecimiento por la invitación. De verdad que para nosotros es fabuloso estar aquí, no solamente en la radio contigo y también en el marco de esta feria. Es un orgullo, es muy sabroso. Bueno, hace 3-4 años estábamos, Luis Iriarte me dice, oye, hay un proyecto por ahí de una parranda escolar, de una escuela de la Caracas, una popular escuela muy importante en Caracas, que es la Pimentel. Y van a hacer un grupo de parrandas de profesores, maestros y vecinos. Y yo agarré y me hace, como siempre yo he salido, me fui para allá. Entonces, conozco al maestro Omar Gómez y conozco a su hijo, pues, en esa se llamaba la agrupación, Golpe y Tradición, Golpe y Tradición. Golpe y Tradición, entonces, bueno, ya, entonces me empezó yo a tocar el cuatro, los ayudó un poco con la parte de dirección, pero todo quedó ahí bien para la escuela y de vez en cuando nos fuimos para la Coromoto a tocar en una bajada de furros y quedó muy bonito todo, chévere. Ya después entonces el papá de Omar le entrega el proyecto de la Gran Alianza a su hijo y su hijo me invita para que yo asuma las riendas de la dirección musical. Y yo, bueno, honrado pues de que estas generaciones me inviten a formar parte del proyecto y como salido también agarré y dije que sí, por supuesto. No, de verdad que ha sido muy certero. Hemos ido de a pasito. O sea, no ha sido fácil realmente. Primero porque muchos músicos consagrados en la gaita caraqueña ya tienen sus agrupaciones, están ahí formando. En cambio aquí, lo que tú ves aquí, lejos de ser músicos talentosos, es una gran familia. Porque de muchos inclusive no tocaban gaita, eran buenos músicos, pero no tocaban gaita como el señor Jesús, por ejemplo. No tocaban gaita, viene de la sabana, él tocaba percusión, toca percusión genial, o sea, tú lo ves tocando en la sabana. Me consta. Ah, bueno, entonces se decide también meterse en el proyecto y fuimos así de a poco, bueno, vamos a ir viendo. Y con los fundamentos de la gaita, cuando vine a ver, oye, orgullosamente puedo decir que Jesús es un gaitero. Por supuesto, así como muchos, bueno, hay también gaiteros de amplia trayectoria, como Kiko, que tiene años en la gaita, o sea, más de... Bueno, ya que eres el director musical, ¿nos puedes presentar a la agrupación, por favor? Por supuesto, mire, señor Jesús en la conga o en la tumbadora, que viene de la sabana, directo de la sabana. Laurimar Gómez, que también es hija de nuestro director, que en el furro en esta ocasión. Sí, sigue la tradición de los Gómez. Ahí ve la tradición. El famoso ruso, Iber Roja, también en la tambora, segunda tambora. El señor Wilmer, que también es cantante con Kiko, ¿verdad? El señor Alexi en el piano, el señor Pablo Guerrero, este señor también tiene amplia trayectoria en la gaita y para nosotros, bueno, es un gran orgullo. Eso lo hemos visto en varias
oportunidades que siempre, afortunadamente, gracias a Dios, yo amo la gaita y ustedes lo saben. Entonces, hemos podido compartir esa experiencia y este sabor, este sabor a familia que da la gaita. Independientemente de que nada más nos escuchemos, lamentablemente, en diciembre, pero es el momento donde el venezolano espera que salga la gaita. Nosotros tenemos un programa que se llama Gaita Todo el Año. Y nosotros ya hemos, este año, de hecho, en ese programa hicimos un video desde el Día de los Enamorados, el Día de la Madre, en Semana Santa, el Día del Padre. Y hemos hecho videos con las canciones alegóricas que celebran esos días específicos. Están en nuestras redes, pueden verlo. Y para nosotros simplemente es dejarlo ahí para que la gente que quiera escucharlo todo el año, las que quieran, los que deseen, se acercan a las redes, pueden verlo ahí y tienen las canciones que son específicas de esa celebración. Bueno, y hablando de redes, denos las redes sociales de la Gran Alianza para que este grupo de personas que nos está, ¿verdad, amiguita? Que nos está viendo a través del canal Cultura Venezuela y escuchándonos a través de Alba Ciudad 96.3 desde la Filben 2022, dedicado a África, en la 18ª edición. ¿Quieren saber cuáles son las redes sociales de la Gran Alianza? Sí, cómo no. Tenemos el canal de YouTube y Facebook como La Gran Alianza, La Tradicional. Y tenemos Instagram como @lagranalianza.gaitera. Aprovecho la oportunidad, la ocasión, para invitarlos a nuestro canal de YouTube. El día de ayer hicimos estreno del video oficial de nuestro tema promocional Relumbra la Aurora, en honor a nuestra patrona, la patrona de los gaiteros, a nuestra Virgen de la Chiquinquirá, en nuestro canal de YouTube, La Gran Alianza, La Tradicional. Bueno, pero entonces vamos a seguir escuchando más de La Gran Alianza. ¿Qué tema nos van a interpretar ahora? Ahorita vamos a interpretar un tema del compositor zuliano Germán Corso. Se llama La Tradicional. Ahí te vas a dar cuenta por qué nosotros somos La Gran Alianza. La Tradicional. Qué molleja, ve. Esta sí es tradicional y todo el mundo la toca. Cántame la buena moza, no la dejéis de bailar. Esta sí es tradicional y todo el mundo la toca. Cántame la buena moza, no la dejéis de bailar. Igual que la parandera, gaita del Monumental, esa que no tiene igual, que en el Zulia la primera. Cantemos la gaita, mira, no la pares de tocar. Igual que la parandera, gaita del Monumental, esa que no tiene igual, que en el Zulia la primera. Cantemos la gaita, vieja, no la pares de tocar. Canta el amigo gaitero, no la dejes de tocar. Sabrosito, chico. El golpe tradicional de este conjunto, qué bueno. Canta el amigo gaitero, no la dejes de tocar. El golpe tradicional de este conjunto, qué bueno. Igual que la parrandera, gaita del Monumental, esa que no tiene igual, que en el sur ya la primera. Igual que la parrandera, gaita del Monumental, con sabor y tradición. ¡Bumba! En el sur ya la primera. ¡Sabroso! Cantemos la gaita vieja, no la pares de tocar. Cantemos la gaita vieja, La Gran Alianza, no la tendré de tocar. ¡Sabroso! Dirá si tiene tradición o no tiene tradición. Por supuesto que sí. Bueno, saludamos a nuestra querida Mari Peñán, es la directora de gestión comunicacional del Ministerio de la Cultura. Fanfare, muchachos. Y agradecida de tu presencia,
acompañándome en esta entrevista que estoy haciendo con mucho cariño a esta gran familia musical, la Gran Alianza. Tradicional. Ya saben que nos pueden escuchar a través de Alba Ciudad 96.3 FM y nos están viendo a través de Canal Cultura Venezuela por YouTube. Bueno, muchachos, qué tremendo tema este. Cuéntame, se va Ricardo Aguirre, Ricardo Aguirre Ricardo Cepeda actualmente todavía está dentro de esa fortaleza que tenemos en el ámbito gaitero. Hay muchos gaiteros que están todavía trabajando con él. Hay muchos gaiteros que todavía están trabajando con él. Entre eso está, por ejemplo, Renato Aguirre González, aunque no está en la palestra gaitera, está componiendo y está asesorando también en la Casa de la Grey. Y Jaime Driago, hay tantos compositores zulianos, y aquí en Caracas también tenemos compositores de la talla de Luis Iriarte, por ejemplo, que es uno de nuestros compositores. ¿Qué opinas de esta cantidad de personas que han emigrado, verdad? Estas semillitas que han emigrado fuera de nuestra frontera y siempre llevan lo nuestro en este gran arraigo y están haciendo gaita fuera de aquí de Venezuela. Bueno, mira, forma parte de la cultura venezolana y yo pienso que todos los venezolanos o los venezolanos que tienen aquella oportunidad de emigrar, llevarse parte, ese pedacito de cultura hacia otros rincones del mundo, da a entender de que no olvidan a su país y que están dándolo a conocer en otras fronteras, ¿ok? Forma parte del sentir venezolano, de ese sentimiento, de ese sentido de pertenencia que cada una de esas personas tiene por la cultura. Bueno, vamos a seguir deleitándonos con la Gran Alianza y vamos a escuchar otro tema. Mira, es raro aquí. Déjame decirte algo fuera de... Esta gente está tranquila hoy. Yo honestamente estoy asombrado y ya están empezando, ya haciendo la ola y toda la cosa. Bueno, pero es que escúchame, están con Beatriz Faría, rumbo y sabor. Yo le pongo la rumba, el sabor y usted le pone el corazón, el tumbado y lo que ustedes quieran. Mira. No puedo con ellos. Bueno, entonces vamos a escuchar. ¿Con qué gaita vamos a escuchar la hora? El saladillo. Había gaita de saladillo, muchachos. Échale. ¿Qué quieres apagar? ¿Cuándo quieras? ¡Vamos, muchachos! Se evocan de corazón los tiempos sencillos, se va tarareando con devoción épocas de brillo, de la gaita vieja la que se hacía en el saladillo, de besos sabrosos. Se van tarareando con devoción y época de brillo, de la gaita vieja la que se hacía en el saladillo. ¡Ajá! Dice así. Mucho me gusta cantar, mucho me gusta beber, pero más me gusta estar en brazos de una mujer. Mucho me gusta cantar, mucho me gusta beber, pero más me gusta estar en brazos de una mujer. De besos sabrosos. A la luna con su rayo que ilumine mi camino,
gallinas y un gallo, a la luna con su rayo, que ilumine mi camino, que se me perdió un cochino, cuatro gallinas y un gallo. La gaita vieja, la que se hacía en el saladillo. El reloj se arrocha con devoción, el buen estribillo. Se evoca de corazón los tiempos sencillos. Se va tarareando con devoción épocas de brillo. De la gaita vieja, la que se hacía en el saladillo. De la gaita vieja, la que se hacía en el saladillo. ¡Sabroso! Realmente sabroso. Qué orgullo ser venezolano y tener toda esta cantidad de energía, de cultura, de tradiciones, de emociones, de sentimientos. Esto es Venezuela, definitivamente esto es Venezuela. Esa gaita salió de un enlosado este, en Santa Lucía, en Maracaibo, en Santa Lucía. Eso salió en un enlosado. La compuso el famoso Catire Machete. El Catire Machete del Zulia, no recuerdo el nombre de él. El fue el que hizo esa gaita, lo hizo en enlosado y llegó a ser la gaita del año. Qué explícale a esta cantidad de personas que estamos aprendiendo, ¿qué es un enlosado? ¿Qué significa un enlosado a estas alturas de estas raíces? ¿Qué es un enlosado? Wow, mira, esto es un enlosado. Aquí donde nosotros estamos es un enlosado. Tú llegaste, llegué yo, llegaron cada uno de nosotros poniendo el granito de arena para construir lo que estamos haciendo. Esto es un enlosado. Es más, te invito, este es el mejor enlosado. ¿Cuál vas a cantar? Esa es parte del enlosado. Es que claro, eso viene de la losa, de la losa que estaba afuera en la acera de las casas de Maracaibo, específicamente de los barrios, los porches, ahí en la afuera. Entonces, claro, la gente se iba acercando y ponían a veces la mayoría de las veces una bandera blanca en la frente de la casa para que la gente supiera, ah, mira, ahí va a ser los chinchetes esta noche. Entonces se iban para allá y comenzaba que iban llegando. Entonces, ah, mira, ¿quién todavía sabe tocar cuatro? Y quién, mira, yo voy a cantarme esta canción, acompáñame ahí. Y ahí se iban formando, de repente llegaba el charraquero, un tamborero. Yo tengo una lata, pero no tengo una tambora. Y unos tobos y unos palos de escoba los rompí. Y así. Y después se iba formando, por supuesto, un festejo que tenía que ver alrededor de la música, específicamente de la gaita tradicional. Kedri, también, aparte de formar parte de este grupo, eres un promotor cultural. ¿Por qué? Porque te encargas justamente de hacer estas actividades, la bajada del furro, los enlosados. ¿Por qué? Wow. Bueno, el porqué es también un mandato, primero divino, es trabajar para los demás. ¿La misión? Bueno, algunos lo asumen como misión, otros lo asumen como simplemente un mandato. Alguien nos dijo en algún momento, vela por tu prójimo y ahí vamos, ¿no? El prójimo es la parte de la comunidad también y por supuesto ahí también, para mí específicamente, pues muy personal, Hay también un mandato ideológico que empuja hacia la parte comunitaria. Mis estudios todos han ido dirigidos a la parte comunitaria. Y yo he crecido en mi comunidad, allá en la Coromoto, en la Avenida San Martín, he crecido viendo actividades culturales, haciendo las actividades culturales, bailando joropa, bailando tambor, haciendo de repente un encuentro deportivo, música, porque sacamos agrupaciones de gaita. Kiko viene de la primera agrupación que salió allá, hace chopulón de años, pero después viene Tradición Este Paranda, que empezó también y que fue cuando crecimos nosotros. O sea, me formé, fui creciendo con eso y me quedó pues impregnado. Y no solamente en la comunidad de la Coromoto, también en muchas comunidades. Yo trabajo en la Compañía Nacional de Teatro y llevo el programa de teatro comunitario venezolano, por ejemplo. Estudio cine en la Central y llevo el programa de cine comunitario venezolano. O sea, todos mis trabajos, mis estudios, mis esfuerzos van dirigidos para eso. ¿Cómo es la receptividad de los niños, de la comunidad, en este mensaje que tú le das? ¿Por qué? Porque lamentablemente hay emisoras, hay radios que solo se le dan el enfoque
a la parte física, a descubrir por lo menos las niñas lo que es su parte física, su cuerpo, y eso debemos evitarlo. ¿Qué tal ha sido la receptividad de los niños en todas estas actividades que tú realizas? Mira, yo hice un video musical, un video tipo reportaje para el aniversario de la Orquesta Típica Nacional hace poco, hace unos 3 o 4 años. No, antes de la pandemia, como 4 o 5 años. Y uno de los músicos dijo algo muy certero para mí, que yo me quedó en la conciencia porque lo vislumbré, lo vi. Pues. Realmente no importa tanto lo que venga de afuera, lo importante es que no se deje de oír lo nuestro. Y esa es la lucha de nosotros, esa es lo que nosotros estamos haciendo con la gaita en este caso, Zuliana. Que esos muchachos no dejen de oír en diciembre una gaita zuliana, una parranda costeña, una tamborera del sur del lago, o sea, que no dejen de oír lo nuestro. Que si después oyen reggaetón, que no sé qué, bueno, es oír nuestra gaita, oír nuestra música llanera, oír nuestro folclore del oriente, eso va a hacer que filtren de mejor manera toda esa música que viene de afuera. Porque van a saber que aquí hay muy buena calidad de música, hay buena calidad de músico, hay buena calidad de tradición. Entonces eso los va a fortalecer para que lo que venga no nos perjudique tanto. Es verdad que no nos perjudica tanto. Mi llamado es a todas estas emisoras aliadas a que respetemos y queramos, amemos lo nuestro, respetemos lo nuestro. Porque hay mucha cultura aquí en merengue venezolano, sí, como no. Tambora, o sea, de todo. Sí, pues y el golpe tuyero. Es muy hermoso y habla de otras cosas y otro de respeto hacia los niños, hacia la familia. Eso es lo más importante. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical de la gran alianza, la tradicional. Suena sabroso. Ajá, bueno señores, con cariño para todos ustedes. ¡Suénalo! ¡Opa! ¡Sabrosito! ¡La gran alianza! ¿Qué haré yo cuando no tenga en el bolsillo de los maraqueas? ¿Para qué? Para comprarte una brocha y pintura para la vez. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué haré yo cuando no tenga en el bolsillo de los? ¿Para qué? ¿Para qué? Para comprarte una brocha y pintura para la vez. Mi negra linda, que mi negra, o si te va en la cintura, que me dura, que esta noche va a empezar. Pues yo saco a bailar a esta negra porque tiene una pinta pepia. Con ese color rojo en la beba parece que ya está encandilada. Pero saco a bailar a esta negra con ese color rojo en la beba. Con ese color rojo esta negra con ese color que va a estirar. Yo quiero seguir cantando hasta por la madrugada. Para que sigan bailando la negra cumba 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 cumba. Cumba cumba, cumba cumba, cumba cumba, cumba cumba. ¡Sabrosito! ¡La gran alianza! ¡Juego, juego! Es que esa negra al bailar a cualquiera lo estremece. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque bailando parece que se fuera a desarmar. ¿Para qué? ¿Para qué? Es que esa negra al bailar a cualquiera lo estremece. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque bailando parece que se fuera a desarmar. ¡Mi negra bella! De mi negra, oye, triste tu cintura, qué negrura, que esta noche va a empezar. Voy a saco a bailar a esta negra porque tiene una pinta pepia. Con ese color rojo en la beba parece que ya está encandilada. Yo voy a bailar a esta negra con ese color rojo en la beba especial. Con ese color rojo en esta negra, con ese color rojo en la beba. Yo quiero seguir cantando hasta por la madrugada. Para que sigan bailando con el cumba cumba, cumba cumba. Cumba cumba, cumba cumba, cumba cumba, cumba cumba. ¡Bumba! Señores, con la gran alianza, la tradicional. Y si les gustó, aplaudan. ¡Ajá! ¡Qué
qué rico ha sido esta tarde desde la Galería de Arte Nacional de Filbén, transmitiendo la 18ª Feria Filbén y leer Descoloniza. 18ª Feria. Estoy atenta aquí a las indicaciones de mi querida Angie, que no te veo mucho por el reflector. Bella, gracias Angie. Bueno, Angie tuvo un gran compromiso esta tarde, pero nosotros en la radio y como mujeres somos del tamaño del compromiso que se nos presente, ¿verdad Angie? ¡Bravo! Eso es, así se hace. Bueno, ella tuvo la oportunidad de entrevistar nada más y nada menos que al ministro Ernesto Villegas, a la embajadora de África y a un poeta de Sudáfrica. Así que el compromiso fue grande, pero lo cumplimos, o lo cumplió Andy. Bueno, saben, estamos a través de Alba Ciudad 96.3 FM y a través de Canal Cultura. ¿Esto qué significa? ¿Que nos vamos, Andy? Ya terminamos el programa, entonces nos despedimos con una gaita, ¿sí? Bueno, gracias a mis amigos de la Gran Alianza. Y vamos a despedirnos con esta gaita de Relumbra la Aurora, que es el tema promocional 2022. Gracias a todos ustedes, gracias por su asistencia. Gracias a Alba Ciudad 96.3 FM, a todos los técnicos, a mi querido Juan Cano, a la amiga Canal Cultura. Gracias, de verdad que sí. Antes de despedirnos, Caperucita. Y despedirnos con Relumbra la Aurora, quiero invitar a toda Venezuela. Mañana es un día grandioso, no solamente para los gaiteros, sino para todo aquel que es devoto a la Virgen de la Chiquinquirá. Los invitamos a todos en horas de la tarde, no estoy seguro la hora de la misa. A partir de las 4 para la misa, sí, la misa. El día de mañana. En la Basílica de la Chiquinquirá. En la Florida. Ok. Okay. De acuerdo. Y una invitación de la Gran Alianza el día sábado en la calle Loyola, en el Paraíso, en el Superbloque. Que vamos a estar nosotros a partir de las 5 de la tarde dándole sabor y gaita. Bueno, Beatriz Farías, Rumbo y Sabor se despide hasta el próximo jueves. Ya ustedes saben, yo le pongo la rumba, el sabor, y ustedes le ponen el corazón, el tumbado, el melado y lo que ustedes quieran. Nos escuchamos el próximo jueves y los dejo con la Gran Alianza. Gracias por gracias estar a ti, aquí. Gracias a ti. El día 18 del mes de noviembre se muestra su pueblo que el año ni sirve. En ese momento de tu bajada ilumina el encanto ante tu llegada. El año ni sirve. En ese momento de tu bajada ilumina el encanto ante tu llegada. Dame tu bendición. Cuando quiero llegar, relumbra la aurora. Qué emoción me da en la noche grata verte chinata. Danos tu bendición. Que la Virgen de la Chiquinquirá nos bendiga a todos y a todas. Siento en el alma al venerarte con toda mi fuerza, devoción divina, devoción divina. En la procesión donde te acompañamos y te cantamos, Madre Diamantina. Y siento en el alma al venerarte con toda mi fuerza, devoción divina. En la procesión donde te acompañamos y te cantamos, Madre Diamantina. En mi oración, cuando te veo llegar, relumbra la aurora. Qué emoción me da en la noche grata verte en chinata. Dame tu bendición. En mi oración, cuando te veo llegar, relumbra la aurora. Qué emoción me da en la noche grata verte en chinata. Danos tu bendición. Virgen de Chiquinquirá.
bendícenos.